Joan de Déu Barcelona Children's Hospital is a pediatric and maternity health hospital. It's a private, non-for-profit institution that provides health services to the public system with a concert with the public Catalan health system. Nowadays, we have more than 200 surgeries planned with 3D printing and 9 different specialties that are benefiting from this technology. Somos los padres de Andrés, un niño de 11 años, que fue diagnosticado con un retinoblastoma cuando tenía 11 meses de edad. Llegamos aquí en el 2016, fue tratado, le cambiaron su prótesis porque también tiene una prótesis ocular, el ojo izquierdo. Duramos como 2 años y algo de tratamiento y gracias a Dios salió victorioso en ese momento. Como porta un gen que es mutación germinal, pues los doctores en su momento me comentaron de que puede padecer de algún tipo de cáncer del sistema óseo. Y en este momento pues ha recaído con un osteosarcoma facial. El plan de tratamiento fue realizar quimioterapia durante 3 meses. Y posteriormente venía una parte fundamental del tratamiento, que era el control local de la lesión. Para ello, es fundamental una resección completa del tumor. Otros tratamientos locales como la radioterapia en este tipo de tumores no son tan efectivos y además este paciente ya había tenido un tumor radioinducido. Soy Josep Rubio, soy cirujano maxilofacial del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Y yo soy Adaya Valls, cirujana maxilofacial, también del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. El objetivo de la cirugía era quitar un tumor de un niño que se ubicaba en el pómulo y quitar el tumor con unos márgenes de seguridad. Utilizamos la planificación 3D para delimitar los límites de la resección. Y en este caso había unos puntos muy importantes a tener en cuenta. En primer lugar, que el área afecta era la cara, que es la identidad del paciente. En segundo lugar, es un paciente pediátrico en edad de crecimiento, por lo que debemos mantener los periodos de crecimiento del esqueleto facial. Y en tercer lugar, este paciente hacía años en otro centro le habían realizado una enucleación del ojo izquierdo, por lo que era imprescindible mantener la visión de este ojo derecho. A día de hoy la planificación 3D es un procedimiento habitual en la práctica clínica de cirugía maxilofacial y especialmente en casos muy complejos como en este paciente en el que el uso de guías de corte o guías de posicionamiento traslada la planificación virtual del ordenador al quirófano y te permite ejecutar lo que tú has hecho virtualmente con una precisión para poder quitar los márgenes de seguridad junto al tumor del tal y como tú has diseñado. We created this 3D printing lab that helps on planning complex surgeries, on simulation and training for new specialties and new professionals, on R&D projects for the development of medical devices, and also developing simulators for specific needs. In this case, after doing the 3D planning with the radiologist and the surgeon, and doing the segmentation and the CAD file, we decided to print different parts from the skull and the planning that we did with the surgeon. The surgeon asked for having the skull of the patient to practice before the surgery the resection so that they can see the outcome that was planned and see the different anatomical relations. They also wanted to see the tumor and the relation of the tumor with the different anatomical parts, and afterwards see if the implants fit the patient, and that way practice and be sure of all the process, doing a quality control before entering the surgery. In that case we used PASF ABS that reproduces quite nicely the color of the bone and the anatomy, so it's good not only for reproducing anatomy but also for reproducing the cuts that the surgeon would do. We choose to go for BCN 3D printers because that's the printer that we normally use for bone-based tissues and for complex surgeries in maxillofacial or traumatologic cases. We use that because the materials used have a very good color and shape, and we have the best results for the price.
having a very realistic solution that not only it's good for visualizing the case and the anatomy, but also for practicing and simulating the cuts that the surgeon would do. Como radiólogos tenemos que tener en cuenta que las técnicas de imagen no solo sirven para hacer el mejor diagnóstico, el más preciso, sino también tienen que ayudar hoy en día a preparar estos modelos 3D. El papel como radiólogos de cara a la planificación de las cirugías es, a partir del conocimiento de la enfermedad, de la lesión, de la tumoración, poder predecir y poder evaluar previamente las vías de diseminación, de afectación de estas patologías o de estas tumoraciones. Tras semanas de planificación quirúrgica, se pudo realizar una resección completa de la lesión y además se preservó la visión del paciente. Por otro lado, en el estudio histológico obtuvimos datos de buen pronóstico, de buena respuesta a la quimioterapia y los márgenes de la lesión estaban libres de enfermedad. Todos mis amigos siempre me protegen de todo y siempre me ayudan mucho. Sobre la quimio tengo que aceptar la realidad y siempre tengo que decir que soy fuerte y puedo con todo.